Antes de empezar, quiero enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Benjamin López. Muchas gracias por tu apoyo. Pero fue por Espero un que chisme sigas pasándola falso. muy Ah, bien, no, amigo ahí sí mío. ya es cuestión de Tú que si no quieres te ser amigo, creen, paila. solo nos queda el otro. Paila, paila. Está bien. Fui tonta pensando que escaparía. Seguro que alguien puede ayudar. Esta es mi casa. Al parecer debo quedarme. Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. Y se confía más en un chisme falso que en ti, cuervo. Veme que paila. Eso es lo que pasaría si le diéramos la cura a nuestra esposa y se quedara, pues, Zoe en. Ah, bueno, a mía. Y se quedara Zoe en la casa, ¿no? Okay. ¿Pero qué? Tenemos una víctima. ¿Qué estáis haciendo ahí? Sí, es ella. Zoe Baker. Aún respira. Llama a la base. ¿Has dicho Zoe? ¿Vive usted aquí? ¿Qué demonios le pasa? Venimos Zoe. A ayudar, así que... ¡Por Dios! ¿Qué le habéis hecho? Señor. ¡Alto! ¡Alto! Dios mío, Zoe. Pero qué flojos, ¿no? ¿Qué demonios te han hecho? Salva a Zoe, lo merece. A eso vamos, mi querido cuervo. A eso fucking vamos. Quiero mirar aquí cómo va mi Escúchame. Canal de YouTube. Queremos ayudar. Bueno, va bien, va bien. No. No te creo, tío. Dime, ¿qué tipo de ayuda? Llega en helicóptero de combate. ¿Ese tipo quién es? No sabes de lo que hablas. ¡No te enteras! ¿Tú crees que no sé quiénes sois? ¿Con todos esos monstruos ahí fuera? Dime, ¿de dónde vienen? No es lo que piensas. ¡No lo entiendes! ¡Que no lo entiendo! ¿Ves a esa chica? ¡Mira! Es la hija de mi hermano. Mi sobrina, ¿lo entiendes? Y por aquí, la familia, lo es todo. ¡Y no vas a matar a mi familia! Yo eso no lo voy a permitir. Por todos los santos. ¡Está infectada! ¡Se muere! ¡Y vamos a morir los dos! ¡Si no salimos de aquí ahora mismo! Aún no está muerta, chico. Así que ve pensando cómo ayudarla. Antes de que sirvas de cena a tus vale, colegas. ¡Vale, vale! Hay una cura. ¡Me estás mintiendo! ¡No miento! ¡No miento! ¡Íbamos a tratarla! ¡Lo jodiste todo al atacarnos! ¡Puede que aún nos estén esperando! ¿Dónde? Ok, entonces parecerá hay salvación para Zoe. La llevaron a una cabaña, no muy lejos de aquí. Está allí, lo juro. Soy hermosa, te salvaré, se ve bonita así en blanco. ¡Uf, qué bien esto! El puño, ahí está. Tengo mi puño. Tus puños ni más ni menos. Bueno, esto sí. Lo basaron en mí, podríamos decir, ¿no? Tu cabrón apestoso. Puedo destrozaros a puñetazos, cabrones. Este personaje sí me encanta, oye. ¡Muerto, muerto! Esto sí, oye. ¿Qué más hay? A ver. ¿Un abrazo? No, a mí me gustan los puñetazos.
Mejor con toda la mano. Téngalo. Vamos. 100 pies, perfecto. Perfecto, ¿sabes? ¿Aló? Ok, que a ver, a ver. ¡Oh! Ver. Aquí está la cura. ¡Cógelo, hijo! Oh, ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Oli! Eso es. Oh, me encanta esto. Me encanta. Me encantan los puños. Soy fan de este personaje. Coño. No. No, no, no. Corre, hijo. ¿Y esos bichos qué onda? ¡Parcero! Vamos, no te mueras. Más rico con toda la mano, cuervo. Pues entonces está que des clases. Mierda, ¿por qué no funciona? No está bien, ¿verdad? No basta. Necesita una dosis completa para curar. Hay en nuestra base. Suéltame. Y te llevaré. Venga. ¿Cómo? Suéltalo, suéltalo. ¿No tenemos que sacar a Chloe de acá, no? Tengo que sacar a Zoe. ¿Aló? Zoe, Zoe, vámonos, niña. ¡Coño! Tenemos que irnos. Ok. Se torna interesante. Y espeluznante. ¿No veo un carajo? Dios, esto parece una puta peli de miedo. ¿Es que es basado en la peli? ¿O es al revés? No, sí. De hecho, se basaron en este juego para una peli. En este juego, ¿no? Vale. Casi. Ya está, Zoe. Vámonos, vámonos. Marica, ese tan tranquilo. David Jones. Está diciendo. ¿Temes morir? Aquí estarás a salvo. Espera aquí. Volveré con algo para curarte. Bueno. Si ya soy potente. Imagínense con ese bicho. ¡Oh! Jabalina. Jabalina. Apuntar, lanzar. Sí, una lectura rápida, muchachos, para enterarme más o menos. Ustedes pues obviamente pueden. No sé si se pueda pausar. ¡Coño! Mejor que no te acerques. Sí, mejor que no te acerques. ¡Te reviento! El puñetazo me lo comí. A ver, ¿cómo fue?
juntarnos más. ¡Fu! ¡Fu! Bien, me sentí poderoso, muchachos. ¿What? ¿Qué? ¿Quiere más puñetazos, papá? ¡Ríndete ya! ¿Pichurria? Creo que vendría bien echarnos otra cura. Y craftear otra. Listo, bien. Cogemos lo que haya que coger y guardamos. ¿Qué? ¡Ah, venga ya! Vamos. Perfecto. Nada que los golpes no arreglen, muchachos. Miércoles por la tarde y tú que no llegas. Y no guarde. Pelea, te voy a dar, papá. ¿Qué? ¿Te reemplacé el ojo por un puño? Tranquilo. Espérate, amigo. No. No está mal, granujilla. Qué bien. Ahí vamos. Vamos. Eso es. 69. Ah, no. ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Lo tienes jodido, hijo mío? ¿Esto qué es? Aquí cae. ¡Cuánto! ¡Esfuérzate más! ¡Esfuérzate un poco, hijo! ¡Ah! Pensé que se iba a quedar ahí. ¡Valiente ahora, no! No eres tan valiente, ¿no? Estaría bien crearme un poquito de... ¿otra cosa de estas? No puedo. ¿Sí? ¿Quieres un abrazo? ¿Tus amigos podrían decirte cómo abrazo de bien? Muchos abrazos, la verdad. Soy un poquito más de puños. Uf, pero creo que estás pasando con los puños. Qué buen combo. Vamos, otra vez. Esto lo aprendí en mis tiempos mozos. ¿Eso qué es? ¿Una cucaracha? ¿Y 100 pies? ¿Sí es como se hacen?
Así es, mi querido Davy Jones. Espectacular. Espectacular. Una pelea a puños. Espectacular. A puño, puño. Eso no fue nada de chu, 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 chu. Bueno, le lanzamos una que otra jabalina, pero tampoco íbamos a ser tontos, la verdad. Y no me cogí el último boxeador. Ventaja que le di.